Hay que escuchar para despertar o interpretar para poder volar. Hay que sentir para fluir, encontrarse con eso para poder decir que hacemos música real, verdadera conciencia para despertar y con sonido original. Venimos para que aprendas más allá de escuchar. Hay que dejar lo que hace mal para poder disfrutar lo real. No bajar o dejarás de sentir y vivirás por inercia total. A veces una buena música viene con palabras. A veces aquel que la escucha hace que valga. Entonces pega tan fuerte que en ti algo cambia. Cuando un rata canta, el mal se espanta. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música, esa es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música es paz y armonía en nuestra casa. Súbele más, quiero sentirlo en mi cabeza. Se siente un ritmo con mensaje consciente y se enciende una llama que reúne a la gente. Búscala cuando te falte alegría en el alma. La música llenará lo que te falta. Este man que canta, te encanta escucharla. Acompañado de una ganja, usa la música, úsala bien. Recuerda que la música en la mano es un poder. Busca la música, búscala también, pero primero búscala diciendo ser. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir. Es mi bendición, mi día a día, mi día acompañado de música.
de volar, buscar estar en paz, buscar el bienestar, dejar el mal atrás, dejar de aparentar, buscar estar en par, buscarla para amar, buscar hasta encontrar la forma de volar, la forma de volar. Está en cada acción y en cómo se muestre cada corazón. No hay forma de no sentir amor cuando llega este al corazón. No hay modo de no prestar la atención cuando un detalle te cautivó. Y la forma correcta es mostrar lo que uno proyecta. Ser original, ser natural, ser aquel que no deja de intentar con actos simples, sin rebuscar, sin sobreactuar. En síntesis, ser sincero y verdadero, sin caer en el juego del ego. Y ahí es cuando se demuestra una actitud honesta. Mujer, ¿cómo te cuesta ir en contra de lo que te gusta? Esa reina no resiste el encanto de un rasta. Ella sabe lo que busca, la apariencia no basta. Conquistada por un rasta, brilló con lo natural. Alguien con tantas ganas de soñar, necesita de alguien que sepa volar. Y conquistada por un rastaman, su forma de ser especial. Alguien con tantas ganas de volar, necesita de un rastaman. No escuches que muchos van a hablar mal, no saben lo que un rastaman puede dar. No temas, no dudes más, basta de caminar con nubes detrás. Rasta lo es por ser capaz de entregar paz. Yo como mujer quiero verte brillar y la belleza no se puede maquillar. Me hiciste en opacar tu rostro. Una mujer brilla por sí misma y qué feliz para el rasta que quemó el estereotipo machista y supo tratar a una cista con respect. Ahí es cuando se demuestra una actitud honesta. Mujer, ¿cómo te cuesta ir en contra de lo que te gusta? Esa reina no resiste el encanto de un rasta. Ella sabe lo que busca, la apariencia no basta. Y conquistada por un rasta man, ella brilló con lo natural. Alguien con tantas ganas de soñar, necesita de alguien que sepa volar. Y conquistada por un rastaman, su forma de ser especial. Una mujer con ganas de volar,
canción se te nubla la vista. Oye, no puedes ver tan claro, no, porque Babilón despista. Bendito es el león conquistador que nos limpió el Señor con
evolución que ha tenido el hombre es la destrucción total de la humanidad. Es hora de afrontar la realidad, abran los ojos y contemplen la verdad. El hombre desde que ideó su estúpido plan de evolucionar, se vio que perdió la idea y ahora buscan algo más allá. Claro que todo empezó con vivir más cómodamente, sin importar que los procesos para llegar a eso entorpecieran a toda la gente. Estaban atrás valores y sabidurías del cuerpo y la mente. Babilonia impuso nuevas doctrinas a mi pueblo inocente. Se perdió el amor y la conexión con nuestra madre tierra, fuente de vida, y se creó un impulso de mentalidad autodestructiva. Creación natural por creación artificial fue reemplazada, sin importar que ese acto a mi tierra dañara. Despoblamiento global es el gran plan de la Babilonia en contra de los hijos de ella. Despoblamiento global, porque ya no hay espacio que sobre aquí en la ciudad. Con los que tienen ya pueden gobernar y hacer mal. Modernizaron tu sistema de alimentación. Ahora todo viene en paquete con ingrediente desconocido y no te dan información. Ingrediente con genética de manipulación. Ingredientes de laboratorio que te están llevando a la destrucción. Oye, no ves como enfermas. Y es por todo lo que en tu cuerpo entra. Flor y metales pesados en el agua potable, tu cabeza revientan. Refinados en la comida, tu salud desintegran. Nuevas drogas, pruebas, porque en la tele te lo recomiendan. Y es que es la nueva medicina moderna, la que te alivia el malestar por mientras otra parte de tu cuerpo afecta. La que te inyecta el virus que luego en tu cuerpo detecta. La que inventa el virus y luego pone en venta la cura en jarabe o tabletas y corre por tu receta. Ahora despierta y mira como un chip en su cuerpo injertan. Quieren tenerte bajo su dominio y estar al tanto hasta del lugar en que te encuentras. Alertan a la población con terrorismo y ellos mismos son los que contra la gente atentan. Dime si lo puedes ver. Solo dime si lo puedes ver. Dime si no quieres ver. Dime si aún puedes ver. Babilonia te la vende. Babilonia te la vende. Entiende. Babilonia a ti no te defiende. Necesito que despiertes. Óyeme. Babilonia te la vende. Entiende. Babilonia solamente miente. Babilonia te la vende. Óyeme. Babilonia a ti no te defiende. Entiende. Entiende. Babilonia solamente miente. Global es el gran plan de la Babilonia en contra de los hijos de ella. Despoblamiento global, porque ya no hay espacio que sobre aquí en la ciudad. Con los que tienen ya pueden jugar. Despoblamiento global es el gran plan de Babilonia en contra de los hijos de ella. Despoblamiento global, porque ya no hay espacio que sobre aquí en la ciudad. Con los que tienen ya pueden jugar y hacer mal. Hablándote de lo que está sucediendo, hay
algo que no entiendo. No se supone que fuimos creados con discernimiento para separar lo falso de lo cierto y desechar lo que mal te esté haciendo. ¿Qué es lo que ellos te hicieron? ¿Qué pasó que quedaste así? Sin luchar por ti, sin poder ver ni oír. ¿Quién te hizo esto? Dime, ¿quién te dejó así? Tan lejos de mí, sin querer ver ni oír. Resulta que te la vendieron, no te diste cuenta y el cuento te metieron. Yo no vengo hablando de películas, nada de ficción. Y aunque suene ridícula, mi básica visión es noción de ver más allá de la televisión. Acción de hacer lo que sea por liberación. Pero hay tanta distancia entre nosotros. Pa' que te brille el rostro tendrías que tomar un par de litros. Si el ser humano es vida, porque su evolución refleja que es autosuicida. Es que vive buscando la salida y no la encuentra. Es que ves cerrada una puerta que está abierta. Óyeme, es que hay algo que en tus ojos falta. Algo en la ventana de lo que refleja tu alma. Algo en ti apagaron. Algo que te da el poder de ser lo que ellos nunca conquistaron. Algo reprimieron. Que ellos te hicieron, ¿qué pasó que quedaste así? Sin luchar por ti, sin poder ver ni oír. Dime quién fue el que te hizo esto, dime quién te dejó así. Tan lejos de mí, sin querer ver ni oír. ¿Qué es lo que ellos te hicieron, qué pasó que quedaste así? Sin luchar por ti. ¿Qué pasó que quedaste así? ¿Qué pasó que quedaste así? Dímelo, dime quién fue el que te hizo eso, dime quién te dejó así. ¿Qué es lo que ellos te hicieron? ¿Qué pasó que quedaste así? ¿Quién fue el que te hizo esto? Dime quién te dejó así. Sin luchar por ti, sin poder ver ni oír. Necesita el corazón, hasta esa morra.
prójimo a ti mismo y al creador. Rastas, rastas, puro amor. Amor, sé de tu congregación, sé lo que vale una palabra al convertirse en acción, sé del amor, desde su manifestación, sé de Dios, desde sentir su brillo en mi corazón, sé del dolor, pues vivo en Babilón, y sé que hay un lugar que espera mi repatriación, sé de canción, supe cantar con amor, y vi que todos estábamos en la misma conexión. Sé que algún día mi paz será total. Sé bien que eso no va a llegar hasta que en mí se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. Sé que todo es simple, solo una es la fuerza que existe. Sé que todo es dos, pues madre y padre es Dios. Sé que vivo el hoy, en eso estoy. El pasado pisado y mi futuro, pues ahí voy. A fuerza del que guía, de las cosas que sé, la que más es que por ya es mi alegría. Yo sé que ya es mi guía y también la tuya. Mi alma celebremos con esta hermosa melodía. Y mi voz canta, y antes yo no sabía que lo haría. Y mi voz canta, cosas que yo no sabía. Sé que algún día mi paz será total. Sé bien que eso no va a llegar hasta que en mí se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que quieres saber? Quizás sea hasta donde ni yo pueda entender. Entonces, ¿por qué preguntas? Como si fuese tan tangible. ¿Por qué preguntas? No sabes que el saber es indescriptible. Y aquí me encuentro yo, escribiendo lo básico, para que sepas lo poco que sé y no te conviertas en un fanático. Y aquí me encuentro yo, rompiendo con lo típico. He tratado de verle a lo físico, aquel lado mágico. Es que yo sé que el todo existe y que el todo es inmedible. Sé que el todo es dual, hombre, mujer, creados tal para cual. Sé que vivo el hoy, en eso estoy. El pasado pisado y mi futuro allá voy. A fuerza del que guía, de las cosas que sé, la que más es que por ya es mi alegría. Sé que ya es mi guía y también la tuya. Mi alma celebremos con esta hermosa melodía. Y mi voz canta, y antes yo no imaginé que lo haría. Y mi voz canta, cosas que antes yo ni siquiera sabía. Y ahora sé que mi voz canta, tanta verdad que no se oía. Y sé que por eso ahora somos más todavía de los que querían ser libres. También sé que solo entre comillas es libre en estos días. Sé que algún día mi paz será total. Y sé bien que eso no va a llegar hasta que en mí se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. Sé que algún día mi paz será total. Y sé bien que eso no va a llegar hasta que en mí se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. ¿Para qué correr si se puede caminar con la seguridad de no caer? No vaya a ser que se te quede el entendimiento atrás y tengas que volver por él. Apriétate en paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Asístate en paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, tú es influencia y paciencia hasta que a ti.
ser más de lo que eres. El crecimiento viene cuando tu escalón superes. Si quieres avanzar más rápido, no esperes, pero tampoco corras y saltes niveles. Pues si asumes algo sin sobreentenderlo en el corazón, el fuego te hará devolver a tu anterior posición. Si asumes algo sin su tiempo de maduración, ten la certeza que será un tropezón. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Ey, ten paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, pues influencia es que lo he visto. Pasan de un extremo a otro creyendo estar listos, sin saber de qué se trata esto. E insisto, que paso a paso se camina raza. Y asumir sin sobreentender si tiene su costo y resisto. Canto para el que quiera abrir el frasco, salir de la conserva para estar más fresco. Y en esto, alegar que tu caminar es más rápido que el del resto. No te convierte en ningún maestro y ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Ey, ten paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Y paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Óyeme, ten paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Y paciencia. Paciencia. Paciencia, paciencia. No te desesperes, no. No te desesperes por querer ser más de lo que eres. Óyeme, no te desesperes, no. No te desesperes por ser mejor. Vibreda, breda, ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Si está ten paciencia, quieres manifestar, pero piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Y paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Ey, ten paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Cuando alguien va para atrás, es que hoy quiero sentir.
De que algo tenga que salir. Podría asumir que esto es mi sustento. Es que ya no escribo compulsivamente como lo hacía antes. Ahora más bien medito y resumo en una potente frase. Pero a veces la frustración impide que esto dure más de un par de compases. Y eso a veces pesa. Pero el tiempo pasa, mi pelo crece y como la weed florece. En eso aprendí, la palabra se usa de buena forma, y así la gracia te cubre, más simple todo se torna, solo estando donde me tocó estar, mi ser se conforma, es posicionarme en donde me tocó pararme, y desde allí contemplar el volar de mi arte, hay que darle pa'lante, hay que darle constante, en el fluir no hay por qué presionarse, yo presiono mi lápiz sobre un papel cada cierto tiempo, y sale lo que tiene que salir, pues es justo el momento, escritor. Que no escriba muy a menudo, pero de vez en cuando tengo que contar lo que me enseña el humo. Periodos de escribir a veces, periodos de contar lo tuyo. Fluyo cuando me nace hacerlo y cuando estoy seguro, escritor. Que no escriba muy a menudo, si lo hiciera más seguido, quizás 10 tendrían el valor de uno. Periodos de escribir a veces, periodos de contar lo tuyo. Fluyo con lo que me sale del lápiz cuando lo empuño. Es que resulta que un día me dio por cantar. Luego de haber sabido rapear me dije, quizá entonar sea divertido y me puse a grabar. Un nuevo universo en el que jugar, formando armonías, escalando notas. Mi garganta sabía lo que al hablar no se nota. Es que mira, creo que antes no lo hacía porque mi necesidad era poca. Hoy en día necesito que despiertes, por eso hago lo que me toca. Y así, así yo vivo feliz, así vivo como yo quiera, acercándome a la raíz, que la raíz está en la tierra, llevando mi canto de país en país, aunque nos pongan tantas fronteras, mi boca nunca se cierra, y entona palabras verdaderas, a corazones que solo esperan algo diferente, mi técnica que pueda decirte, yo solo de corazón lo grité bien fuerte, no sé si es que yo pueda enseñarte, algo que hago solo para autocomplacerme, cantante, aunque me carga que me pidas que cante, cuando es necesario, cuando fluye sin presionarme. No canto por necesidad de ser una persona famosa, sino porque necesito hacerte entender ciertas cosas. Por eso canto, pero no cuando me pidas que cante. Canto cuando quiero fluir y sentir autocomplacerme. La parte que menos me gusta es la idea de ser una persona famosa, pero doy la cara a cambio de que tú entiendas ciertas cosas. ¿Entiendes? Entiende una cosa más. Y si no se hubiese cruzado el instrumento en mi camino, quizá nunca lo hubiese sabido, autoproductivo me considero, por aprender a crear todo desde cero, porque yo aprendí en base a mi propio esmero, y ahora avanzo al paso que quiero, sin tener que esperar a terceros, pero no lo tomes a mal, no es egocentría, en yo y yo solo sé cuando nacen estas melodías, es cuando mi fluir está completo y con valor para sentir que la musa es mía, sí, sin miedo, sin pausas, sin egos, ni posturas falsas. Es cuando aquella inspiración alcanzas la inmensa fuente. Y ya no toco tan obsesionadamente como lo hacía antes. Ahora más bien fluyo en el preciso instante. O ya cuando se me hace relajante tocar un poco. Pues cuando me nace simplemente llego y toco algo que salga sin pensar en que me equivoco. Algo loco, algo nuevo. Fluyo sobre la música y juego en melodías de fuego. Músico, aunque no sea un académico, quizá me
tocó en otra vida estudiar, pues en esta me tocó lo escénico. No compongo en partitura, me acomoda mi escritura. Las ideas en mi cabeza de alguna forma forman estructuras. Músico, aunque las mías pues sin título. No tengo lo teórico, más bien tengo lo práctico y todo lo que necesito para fluir de sobra. Y sé que nadie me lo habría enseñado de esta forma, así que soy músico, escritor y cantante. Tres virtudes, tres virtudes que ves, que oyes.
pasar por pensar antes de actuar. Es que mis ojos se abrieron y me di cuenta. Y es una vez más, puedo empezar por dar amor, entregar, pintar un día más con el color que yo le quiera dar. Arco iris en cada lugar, aprendiendo a ser capaz sin dar un paso atrás. Y cuando tu ángel baje y me haga despertar, día a día me darás la bendición de contemplar que ahí está. Y ahí está.